Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de El Consejo que Nadie Me Pidió. Y es que no es que a uno le guste el chisme o ser metiche, sino que simplemente siempre tenemos muchas preguntas. ¿Y a dónde vamos? Con personas, pues, que es el tío, el primo, el amigo, el compadre, la comadre. Pero se nos olvida que con la persona que debemos de ir es con un experto. Entonces, como a mí me encanta preguntarle a los expertos, por eso el día de hoy, no saben el gusto que me da estar con una amiga, de esas que ves muy poquito, pero que sientes que el tiempo se detiene cuando vuelves a hablar con ella, como si nada hubiese pasado. Brenda Garza, ella es promotora de salud. Brenda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Malena, buenos días. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí en tu programa. Muchísima suerte también en esta nueva etapa. Muchas gracias, oye, y espero que ya pronto venga tu podcast, que sé que va a estar súper interesante, y espero también que algún día podamos colaborar en tu podcast, y ¿sabes qué? Bueno, pues siempre soy tu fan y vamos a ayudarte. Ay, muchas gracias, Male. Sí, eso es algo que me lo han venido preguntando de hace tiempo y la verdad es que nada más me detiene el miedo, yo creo. Pero no, ya vendrá el día que pueda compartir con ustedes el conocimiento, sobre todo el tema de salud, que es tan importante entre las mujeres latinas y pues mantenernos informadas. Me encantó lo del consejo que nadie me pidió. Ok, ¿de qué consejos vamos a hablar el día de hoy? Ay, amiga, pues de muchos consejos, porque como bien dices, la salud entre nosotras las mujeres es un tema no chiquito, no mediano, sino enorme. Sí. Hay mucha tela de donde cortar, pero claro. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de seno. Así es. ¿Quién mejor que tú para platicar de este tema? Porque aparte de todo lo que te has preparado, bueno, pues tienes una experiencia con eso. Cuando, gracias por haber tomado la llamada hace un gracias. Par de semanas y me dijiste, Male, sí, pero vamos a hablar un poquito de todo. Y es que estos son los consejos que no vamos y pedimos. O sea, siempre cuando hay un diagnóstico, especialmente como es el cáncer, lo primero es paralizarnos y pensar fatalistas, o sea, de que ya, nuestro mundo se acabó. Sí. Pero mira, tú eres la experta. Yo voy a seguir tu paso porque sé que es un tema que a pesar de que viviste hace muchos años, como hablábamos, todavía sigue teniendo un espacio. No, no le llamaría secuelas, pero es el cáncer se le podría considerar como una enfermedad crónica. Es una, aunque ya lo hayas superado, aunque ya hayas pasado las primeras etapas del cáncer, es algo que continúa con su cuidado. Y pues bueno, volviendo al tema de que me preguntabas de qué vamos a hablar, y efectivamente, como dices tú, bueno, ya pasaron muchos años, pues te voy a recordar un poco de cómo empezó. Bueno, esto fue en el 2005 cuando a mí me diagnosticaron por primera vez con cáncer de seno. Y ahí prácticamente empieza mi labor de, pues no quisiera llamarle de lucha, porque no es una lucha, sino es como una concientización. O sea, yo creo que ya es momento también de cambiar las palabras y cambiar el significado del cáncer. Tampoco creo que un diagnóstico de cáncer significa muerte, aunque yo sé que hay muchos cánceres que son, pues sí son definitivos y que sí las personas probablemente vayan a morir, especialmente si es una etapa muy avanzada. Y pues precisamente estamos aquí para hablar de eso. Pero bueno, te comentaba que en el 2005 a mí me diagnosticaron con cáncer y no fue un diagnóstico fácil porque yo me sentía mal, pero no sabía exactamente qué era. Era una cuestión de, me siento cansada, pero me siento triste, pero me siento como que con las hormonas para arriba y para abajo. Y era muy joven, tenía 29 años de edad, 28, 29 años de edad, sin ninguna estadística en mi que pudiera decir, ella puede tener cáncer, porque pues sencillamente no había cáncer en mi familia, al menos de seno. Sí había otro tipo de cánceres, así que ha habido en la familia, ¿no? Pero no había así alguien que dijeras tú, ah, bueno, es que la tía, la mamá tuvo cáncer del seno, entonces es muy probable que tú también lo tengas. Y aparte era una persona, y todavía me considero
muy sana, bueno, a los 20 y tantos años, ¿quién no está en esa plenitud, verdad? Muy sana, delgada, entonces tenía como que nada indicaba que yo pudiera estar enferma. Y como yo vivía en Estados Unidos, y bueno, gracias a Dios, y a comparación de pocas latinas, yo tenía acceso al sistema médico. Ese es un tema, pues, difícil, porque existimos muchos latinos en Estados Unidos que no tenemos acceso al sistema médico, pero yo era afortunada y estaba trabajando y obviamente tenía acceso a doctores. Entonces, en el momento que me empecé a sentir mal, fui al doctor y pasé por 3 diferentes doctores, incluyendo doctor general, ginecólogo, y les decía cuáles eran mis problemas y la realidad es que no me hacían ningún examen extra. Pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal y ellos me decían que las cosas estaban bien, que solamente estaba pasando por un momento difícil. Y yo, no, esto es más que eso. Y un día haciendo ejercicio me doy cuenta que mi seno, que ni tenía tanto seno, o sea, era como copa A o menos A, le decía yo, o sea, chiquita, chiquita, me dolió uno de mis senos y dije yo, qué raro. Y ahí es donde yo siempre les digo a las mujeres que nos debemos de cuestionar. O sea, por ejemplo, tenemos tantas partes de nuestro cuerpo que si algo no te duele y el otro día sí, pues pregúntate, ¿por qué me está pasando esto? O sea, no dejes pasar ese tipo de cosas. Entonces a mí me dolió el seno y dije yo, pues ¿por qué me va a doler el seno? O sea, no hay nada en mi cuerpo que me indique que esto me debe de doler. Entonces fui, después de haber visto varios doctores, fui a ver a una doctora más, colombiana, y en mi propio idioma le dije, oye, mira, yo no sé qué me está pasando, todo el mundo me dice que estoy bien, le digo, pero yo veo muchas personas a mi alrededor que están diagnosticadas con cáncer, una de ellas era Adamari López, y yo decía, ella tan bonita, tan linda, artista, tiene todo, y tiene cáncer del seno, entonces, la imagen de ella me hizo a mí recapacitar, como que detenerme y pensar, si a ella le puede pasar, y tenemos más o menos la misma edad, ¿por qué a mí no? Entonces, esa fue mi motivación principal para yo tomar un paso más adelante y exigirle a la doctora que me hiciera un ultrasonido. Obviamente el ultrasonido regresó con sospechoso, me mandaron a hacer las biopsias y obviamente con las biopsias salió el cáncer. Entonces, a partir de ahí cambian mis cosas. Pero si no habría sido por una persona como pública, una persona pública de nuestro propio grupo, o sea, que es latino, que saliera hablando acerca del cáncer y lo que le estaba pasando a ella, yo creo que a mí probablemente no me hubiera cruzado la idea, pero es por eso que sí es importante tener personas que son conocidas, que son influencers, podría decirse, que hablen de estos temas importantes, porque si yo, cuando escuché su noticia, dije, claro que me puede pasar a mí también. Y ahí fue donde decidí hacer más estudios y fue cuando me di cuenta que tenía cáncer. Y desgraciadamente el cáncer, o sea, son en el cáncer del seno, bueno, son 4 etapas. Y yo estaba en la etapa número 3. O sea, si yo hubiera esperado un poco más, habría estado desahuciada y probablemente no estaría platicando aquí contigo. Wow. Y fíjate, acabas de decir varias cosas importantes en todo esto que nos has contado, que yo sé que es demasiado personal y te lo agradezco, pero uno, para hacer conciencia. Dos, eras demasiado joven. Literal, sí. Señor, usted se va a hacer un mamograma hasta que tenga 40 años. Tú no tenías ese tiempo que era para esperar a que te autorizaran un mamograma. Tuviste que luchar por ti. Uno tiene que luchar con sus doctores. Y como bien dijiste, fue una lucha que empezó desde ese momento. Conocer tu cuerpo. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo nos manda las señales y somos nosotras las que no queremos porque nos da miedo? Mira, de verdad que para mí también es una lucha, también el gusto y el placer de conocer a Adamari. Y siempre, las varias veces que la entrevisté por el trabajo anterior que tenía, me decía, Malena, es que todos los años, todos los meses te tienes que autoexplorar. Elige el día de tu cumpleaños. Ese día, autoexplórate. Bueno, pero bueno, ya hay tiempo, ¿verdad? O sea, de la menstruación y días, sabes, como tu ciclo. Tienes que saber cuál es el día que te tienes que autoexplorar. Es un tema todavía para mí el autoexplorarme. Yo creo que de los 12 meses del año, si lo hago unas 4 veces, ha de ser mucho. Cuando me acuerdo,
pero porque todavía, aparte de todo, traemos eso tan arraigado de que, mijita, no te toques. Y ahorita es, tócate para que puedas detectar algo a tiempo. Entonces, como que a mí, fíjate, 45 años, todavía me conflictúa eso. Tenemos que cambiarlo. Y tú lo acabas de decir. Sí, claro. Personas que tienen influencia en nuestros jóvenes son los que van a poder cambiarlo. Personas que tienen influencia entre mi generación, bueno, pues tienen que estar ahí todos los días diciéndonos prácticamente, no solamente en el mes de octubre, es todo el año. Claro, sí, porque el día a día se atraviesa. Entonces, obviamente no vamos a estar recordando eso. Tiene que haber como que esos momentos de que alguien te lo recuerda. Entonces, yo la verdad sí le quiero agradecer a Damari López que haya compartido su historia y obviamente todas las personas que son conocidas que se atreven a hablar de estos temas, porque si las personas no se, si ellos no se atreven a hablar de ello, menos nosotros. Entonces, definitivamente el hecho de entender que a cualquiera nos puede pasar y qué hacer es bastante importante. Entonces, sí, es un tema pues difícil. Entonces, así es cuando empieza pues prácticamente mi camino hacia el cáncer. Y aparte, comentaste algo muy importante de que no nos hacemos los exámenes. Pues no es nada más el autoexamen. Digo, todos los latinos principalmente y también otros grupos étnicos dentro de Estados Unidos no tenemos acceso al servicio médico como lo deberíamos de tener. Y otra cosa es que no estamos acostumbrados a ir al doctor. Nos esperamos hasta el final. Nos esperamos hasta el final y no tenemos, por ejemplo, la educación de ir al doctor una vez al año. Hacerte los chequeos. O sea, yo no lo hacía, honestamente. Lo hice cuando fui a empezar a checarme con el cáncer, pero yo llegué a Estados Unidos sin saber lo que era un doctor primario, o sea, lo que le llaman el primary care doctor aquí en Estados Unidos. O sea, todos debemos de tener un doctor primario y seguir nuestros exámenes anuales y si es posible continuar con la misma persona para que tengan nuestros récords médicos, porque esa es de la única manera que se puede uno dar cuenta si está pasando algo en nuestro cuerpo. Fíjate que eso es súper importante. Bastante, sí. Mira, nosotros acabamos de pasar una situación familiar que fue algo completamente diferente, pero solamente el hecho de que cambió de médico familiar y le dijo al médico, te tengo que hacer todos los estudios porque yo no sé cómo vienes. Entonces se pudieron dar cuenta de una situación del corazón. Porque claro. O sea, y se sentía perfectamente bien esta persona. Perfectamente bien. Y comía saludable y hacía ejercicio, pero, pues bueno, nunca sabes cómo estás por dentro. Entonces, Yo creo que a todos nos da miedo descubrir algo que no queremos. O sea, nadie queremos enterarnos de algo malo. Eso es natural, eso es parte del ser humano, el querernos proteger nosotros. Pero algo es importante aquí, entre más rápido sepas de algo, más oportunidad tienes de actuar. Es como la diabetes, por ejemplo. Pues qué mejor que te digan que eres prediabético, si vas a tener diabetes, ¿verdad? Mejor que te digan que eres prediabético para que desde ahorita empieces a trabajarlo, a llegar al momento donde ya tienes que llegar con insulina y con todo. O sea, la mayoría de las cosas, no quiero decir que todo, pero la mayoría de las cosas son prevenibles, al igual que la presión alta, al igual que muchas enfermedades. Pero para eso necesitamos tener una buena relación establecida con nuestros doctores. Ahora, suena fácil y suena muy bonito decirlo. La realidad es que nuestra comunidad latina poco acceso tiene al sistema médico. Y claro, eso es un problema. Pero entonces hay que buscar los programas que están disponibles y utilizar lo que existe. Ok, es verdad que hay escasez. Pero entonces lo que existe hay que utilizarlo y hay que buscar esas oportunidades para podernos hacer nuestros exámenes. Claro, y yo sé que tú tienes una lista de algunos de los recursos que pueden utilizar nuestras amigas para tener acceso a algunos de estos programas. ¿Qué te parece si este es el momento, yo creo que perfecto, para empezar a decirles dónde es que pueden obtener ayuda?
Bueno, algo que les quiero recordar a las personas de San Antonio, que es donde sé que te van a nos van a ver principalmente. Cuando yo llegué a vivir a San Antonio, hubo un tiempo donde realmente no tenía seguro médico porque estaba buscando trabajo. Normalmente yo obtengo mis seguros médicos a través de mi empleador. Sería excelente que existieran. Bueno, ahorita ya tenemos que el Obamacare y el Marketplace donde uno puede buscar. Sé que es una inversión, pero vale la pena. También si tienen la oportunidad de ir a viajar a México para hacerse sus chequeos, pueden ir a la frontera y hacer eso a un precio más accesible. Es mejor hacerlo a no hacerlo. Claro. Entonces, lo que yo les quiero recordar a la comunidad de San Antonio es que preguntando se llega a Roma. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a entrar a su computadora o a su celular y van a buscar los recursos disponibles para seguros médicos. Yo recuerdo que una vez tuve servicios de un programa, no recuerdo bien el nombre, pero pude ver doctores y me cobraban como lo que le llaman el pay scale, haz de cuenta en base a lo que ganas, y eso te da acceso a servicios médicos. Pero vamos a suponer que algunas de las chicas de San Antonio estén pasando por cáncer de seno o hayan experimentado cáncer del seno. Yo jamás me voy a cansar de decirles que es bueno siempre acercarse a las organizaciones que apoyan este tipo de actividades. Por ejemplo, el American Cancer Society, si tú entras a la página, vas a encontrar una lista de recursos y de grupos de apoyo. ¿Por qué es importante tener un grupo de apoyo? Porque te vas a dar cuenta que no eres la única. Y el hecho de que uno esté pasando por un momento difícil no quiere decir que tu familia, tus amistades van a saber cómo apoyarte, porque es muy seguro que ellos tampoco sepan qué hacer. Entonces, uno tiene que buscar la información y la asesoría de los expertos. Los expertos van a ser organizaciones, por ejemplo, como el American Cancer Society. Buscas cuál es el local, les das una llamada, les dices cuál es tu situación y ellos te aseguro que te van a dar la información que tú necesites, incluyendo organizaciones que te pueden ayudar financieramente o te pueden dar listas de doctores o grupos de apoyo. Y luego, por ejemplo, en San Antonio hay una organización muy conocida que se llama WINCS. Esa organización, inclusive yo también me acerqué con ellos para pedirles ayuda en un principio. Yo siempre me he estado muy cerca de las organizaciones porque mi familia vive en México. Entonces yo pasé mi enfermedad prácticamente con ayuda de amistades y de mis compañeros de trabajo. Entonces para mí el hecho de estar rodeada de personas que entendieran bien el tema y que me pudieran ayudar de la mejor manera, era de la única manera que pudiera sobrevivir. Entonces es por eso que yo recomiendo y que la verdad confío mucho en estas organizaciones. Entonces WINCS es otra organización local en San Antonio que si ustedes se acercan van a encontrar ayuda de muchísimas ayudas. Conozco a varias personas de esa organización, a mí me ayudaron, entonces sé que van a estar en buenas manos. Existe otra organización de la cual yo fui fundadora cuando vivía ahí en San Antonio, se llama Breast Friends Forever. Esta es una organización que es en línea, online se le llama, y es a través de Facebook. Y haz de cuenta que lo que sucede es como, imagínate entrar a un grupo donde todas las personas que estuvieron experimentaron cáncer de alguna manera, ¿verdad? Diferentes tipos de cáncer de seno. Entonces, en ese grupo lo que vas a tener la oportunidad de hablar con gente, con otros sobrevivientes acerca de lo que está pasándote. Oye, que fui al doctor y la doctora me dijo que necesitaba hacerme tal cirugía. ¿Quién ha pasado por esa situación y cómo le fue? Entonces, las personas que tuvieron esa misma experiencia van a compartir su experiencia. Y eso es muchas veces lo que nosotros necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar a otras sobrevivientes que nos compartan su propia experiencia para no ir a ciegas. Claro. Porque la vida con cáncer sencillamente no es fácil. Entonces, si te vas a acompañar de alguien en este camino, pues asegúrate que sean personas que ya hayan vivido la experiencia o que sean expertos en el tema. ¿Okay? Lo que menos quiere uno escuchar es información errónea, como lo estamos viviendo ahorita con COVID, que escuchamos información de todos lados. Pues bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que acercarse a las fuentes verídicas de información, porque si no, uno anda cometiendo errores y anda viviendo en pánico. Lo mismo con el cáncer del seno. Otra organización obviamente recomendada va a ser Susan G. Komen. Susan G. Komen tiene muchísimos años
apoyando a sobrevivientes de cáncer de seno. Hacen sus eventos una vez al año. El de San Antonio ha sido muy divertido. Yo he participado en varias carreras desde que vivía en otras ciudades dentro de Estados Unidos. Y la verdad es que es bueno apoyar a estas organizaciones, porque estas organizaciones lo que hacen es que ellos juntan el dinero y no te van a ayudar a ti como sobreviviente de cáncer individualmente. Lo que va a suceder es que estas organizaciones entregan dinero o fondos a otras organizaciones, como WINGS, por ejemplo, o como el American Cancer Society, o cualquier otra organización, y lo que hacen es que van a crear programas. Vamos a suponer, por ejemplo, los camiones esos que traen los mamogramas gratis para las mujeres. Sí. Yo les puedo decir que eso funciona. O sea, yo he visto y he participado en programas donde veo efectivamente que el dinero va destinado a esas organizaciones. Ahora, que se utilicen otras cosas el dinero, claro, nadie trabaja gratis, tienen que pagar a las personas que trabajan en estas organizaciones, o sea, en mucho menos en estados puede vivir uno gratis. Pero la ventaja de organizaciones como Susan G. Komen es que si no fuera por ellos, no tendríamos acceso a las mujeres indocumentadas o latinas que no tienen recursos en Estados Unidos para hacerse un mamograma gratis. Ahora, que no existen dónde hacerse el tratamiento, pues bueno, a lo mejor vas a tener que regresar a México y hacerte el tratamiento en México, pero al menos ya sabes, ya existe una posibilidad. Aparte, ahorita en Estados Unidos ya no es tan difícil tener servicios médicos. Siempre va a haber una organización que te va a ayudar y obviamente uno va a tener que pagar de su propio bolsillo, pero es mejor tener los servicios a no tenerlos. Claro, fíjate, ahorita que mencionabas, no sé si es el mismo programa, pero por ejemplo, CareLink es uno de los programas uh-huh. que existe aquí en San Antonio y que puedes obtener servicios médicos de acuerdo a tus ingresos. Tus ingresos, sí. Entonces, CareLink claro. es buenísimo. Aparte, también hay jornadas en donde, como dices, sale el autobús para hacer mamogramas. Y bueno, van a iglesias, van a centros comunitarios, están en ferias de salud. Es simplemente, como dices, entrar a Google, buscar el recurso, buscar a lo mejor mamograma móvil o algo. Ahorita se me va el nombre del autobús, pero ¿en dónde va a estar la jornada para que puedas? Eso sí, hay que reservar el lugar con tiempo. No puedes llegar claro. sin cita porque lo más probable es que no te van a atender y no porque no quieran, sino porque llevan un horario para que esté el autobús ahí en ese lugar y pues bueno, el examen no se hace en 2 minutos, toma tiempo. Entonces, por eso es importante hacer tu reservación con tiempo, pero pues uh-huh. bueno, creo que hay que empezar por algún lado y es estar informadas. Claro, y estamos hablando de los mamogramas. Yo sé que la mayoría de las mujeres tienen miedo de tener mamogramas porque piensan que va a ser un proceso doloroso. Pues bueno, les tengo noticias. Efectivamente, los mamogramas sí son dolorosos, pero es más doloroso pasar por quimioterapia, radiaciones, 20 cirugías, años y años de tratamientos, a comparación de unos minutos de dolor. La verdad es que si a mí me dicen de mamograma, tratamiento contra el cáncer, no, pues nada, háganme los mamogramas que quieran, porque el camino del cáncer no es fácil, es un camino largo y pues bueno, o sea, de verdad es la prevención es mejor que nada, es mejor sufrirle un poquito a encontrar el cáncer a una etapa avanzada. Porque eso también define qué tipo de tratamientos vas a tener. Si encuentras si encuentras el cáncer en tu cuerpo en una etapa temprana, los tratamientos van a ser menos agresivos. Vas a sufrir menos físicamente, es a lo que quiero decir. Entonces, es mejor la prevención a esperar a que sí. Ahora, como digo, yo sé que nuestra comunidad no tiene acceso a lo mejor a todo eso y a lo mejor vas a encontrar el cáncer en una etapa avanzada. Bueno, aún y así, aunque encuentres el cáncer en una etapa avanzada como me pasó a mí, aún tienes la oportunidad de tener un tratamiento y tener oportunidades de seguir viviendo. Y mira, estás aquí con nosotros, Brenda, y de sí, verdad. Ya después de 10, 15 años. Yo de verdad que desde el momento en el que te conocí, me di cuenta que eras una mujer llena de energía, con muchas ganas de vivir, súper positiva. Y eso se agradece, pero yo sé que tu batalla, bueno, pues solamente tú sabes cuál ha sido. Yo no quisiera ser impertinente, ni contigo ni con ninguna amiga que esté pasando por esa situación, y he tenido varias. Entonces, dime por favor,
cómo poder ser más empática con esas personas. No les quiero decir algo que te rayaría, de verdad, porque a veces somos muy brutos al hablar, Brenda, de verdad. Sí, claro, es una... Ay, eso es bien difícil, Malena, porque desgraciadamente la empatía es algo que no se enseña, que se puede aprender, pero es algo que no se nos enseña desde niños. Entonces, empatía significa sentir el dolor de la otra persona. Y muchas veces las palabras no van a aliviar ese dolor. Y como dices tú, podemos meter la pata a veces con lo que decimos y herir a la persona o hacerla sentir peor con lo que comentamos. Y más si no tenemos conocimiento, si no hemos experimentado algo así. Entonces yo invitaría que si alguien de tus conocidas tiene una enfermedad difícil, llámese cáncer o lo que sea, o que esté pasando por un momento difícil en su casa, acérquense, pero acérquense de una manera prudente. ¿Qué necesita una persona que está pasando por un momento difícil? Pues bueno, a lo mejor algo, una atención como a lo mejor llevarle una cena, una noche, por ejemplo, o llevarle algo de fruta o de comida a su casa, algo que sabes que le va a quitar trabajo, al menos a Susana. Yo soy feliz si me quitas chamba de mis obligaciones, o sea, si me quitas un poco de mis obligaciones, ya con eso me haces el día. Pero eso es lo que mis amistades hacían anteriormente, me ayudaban a que mi jornada o a que mi camino fuera menos pesado, y eso era pues echándome la mano, una llamadita de vez en cuando. No tenemos que hablar de cáncer, ¿cómo estás?, ¿en qué te ayudo? Muchas veces el en qué te ayudo que se convierta más en una acción, no nada más preguntar, a ver, dime, no me dijo en qué le ayudara, entonces no hice nada, pues no, eso no ayuda a nada. Mejor toma iniciativa y acércate y haz algo por tu propia cuenta. Si es tu amiga, tú sabes qué es lo que tu amiga le gusta, qué es lo que tu amiga aprecia. Si no es tu amiga, pues entonces sé un poquito más precavida y todo, pero yo pienso que a veces es muy fácil decir, no, pues no quiero hablar, no, pues no esto, no sé qué hacer. Tomemos como latinos un poco de acción. Y eso es algo que le reconozco al norteamericano o al anglosajón. Son muy proactivos. Mientras que el latino, como tenemos este estigma del que tú hablabas en un principio, de no querer hablar, no querer hacer esto, no lo otro, nos retraemos, y eso al final no ayuda en nada. El que tú no hables conmigo de mis problemas no me ayuda en absolutamente nada. Al contrario, creo que es mejor que platiquemos y que digamos, oye, ¿cómo vas aquí? ¿Cómo vas allá? No me necesitas dar todos los detalles, pero ¿cómo vas? Y eso ayuda, el hablar de los problemas ayuda. Claro, fíjate que ahorita que estábamos hablando de eso tienes toda la razón, porque hasta cuando una pareja anglosajona tiene un bebé, se hace un horario para que le lleven de comer, de desayunar, para que la familia vaya y les ayude a limpiar la casa, y eso se agradece. Lo mismo cuando están enfermos. Y no solamente se quedan con ellos, sino también lo comparten en su espacio de trabajo o en la escuela, donde esté esa familia involucrada, ¿no? Iglesia, lo que sea. Y con nosotros los latinos no es así. Nosotros, y a mí me ha pasado, yo también he pasado por situaciones en donde yo me encierro. O sea, me encierro a piedra y lodo y no le hablo a nadie y no quiero saber nada de nadie. Pero sí me hubiese encantado que alguien me escuchara o que alguien dijera, oye, voy y te echo la mano con X o con Y. Pero pues bueno, hay mucho camino que aprender, hay muchas cosas que hacer, y nosotras como mujeres tenemos que echarnos la mano, tenemos que crear estos lazos entre mujeres, sí, empoderarnos, echarnos porras, pero ¿sabes qué? También aplaudir nuestros éxitos. Aplaudirnos, todo. Claro, celebrarnos. Sí, estar ahí cada momento, porque a veces puede ser algo tan pequeñito, algo tan insignificante para unos, pero es el mundo para la otra persona. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser más empáticos. Me encanta que hayas comentado, que hayas tocado el tema de eso de que las mujeres nos vamos a ayudar, porque fíjate que precisamente el jueves pasado, creo que sí fue el jueves en la noche pasado, fui parte de una conversación
de sobrevivientes de cáncer, y yo era la latina, las demás eran de diferentes grupos, y estábamos hablando de la importancia y la fuerza que existe, que la importancia y la fuerza que tiene el tener amistades mujeres, cómo el grupo, cómo las mujeres nos ayudamos a sobrevivir. No digo que los hombres no, obviamente todos tenemos algún compañero de vida, alguien en nuestra familia que es un hombre que también nos ayuda y todo, pero realmente la ayuda entre mujeres es clave, realmente un grupo de mujeres te puede ayudar a sobrevivir. Entonces eso hay que apreciarlo, hay que permitirles a nuestras amigas acercarse y hay que fomentar esas amistades, hay que elegir y hay que valorar las amistades. O sea, yo sé que muchas veces como mujeres existen esos comentarios de que, ay, no, me tiene envidia esto, el otro. No. Detente. ¿Realmente te tienen envidia o son tus propias inseguridades las que te están hablando? Despeja todas esas ideas y empieza a valorar más el valor verdadero de la mujer, porque realmente las mujeres, si nos echamos las manos la una a la otra, somos imparables. Sí, totalmente de acuerdo. Y de verdad que me encantaría que nosotras siguiéramos en este camino ayudando y empoderando a otras mujeres. Yo sé que tú lo haces siendo promotora de salud, siendo esa persona que siempre está ahí buscando la manera de ayudar a otros, y no solamente mujeres, como decimos, pero ayudar a otros. Decimos mujeres porque nosotras somos mujeres y sabemos la importancia de echarnos la mano la una a la otra. Brenda, yo ya quiero escuchar ese podcast hace 6 meses. O sea, necesito que lo hagas, necesito que empieces, porque sé que tienes muchísimas cosas que aportar. Ya se nos está acabando lamentablemente el tiempo, se nos fue rapidísimo, tienes que regresar, amiga, pero algo que quieras agregar, tenemos otros 4 o 5 minutos en los que puedes hablarnos lo que quieras. Sí, hacerse sus exámenes mensuales en sus senos. Ahorita que es octubre, mes de la prevención, vamos a enfocarnos en esto. Entonces, hacerse sus exámenes mensuales. Si ves que te encuentras algún abolito que va cambiando algo en el aspecto de tu seno, inmediatamente infórmale a tu doctora, a tu ginecóloga, a cualquier doctor que tenga conocimiento de tu cuerpo. Hazte tus exámenes también anuales. Acuérdense, es muy importante tener un doctor de cabecera que te conozca. Como somos mujeres, tener también nuestros chequeos anuales, nuestro Papá Nicolau. Es muy importante tener nuestro Papá Nicolau, tener esa información. No hay que tener miedo. Es mejor encontrar la información antes a no encontrarla. Y obviamente que si tienes un diagnóstico de cáncer, pues bueno, hay que ser proactivos. ¿Va a ser un momento de miedo? Sí. Pero va a ser un momento de miedo que te va a empujar a tomar acción. Y esa acción es cuidarte, pasar la información correcta a las demás mujeres, llevar tu tratamiento con dignidad, sin estigmas, vivirlo, recuperarte y adelante. ¡Wow! Es cierto. Vivirlo. Vive tu cáncer, porque el cáncer no es fácil. Lo vas a vivir con dolor, pero ese dolor se va a terminar. Una vez que se termina, tienes la oportunidad de seguir tu vida. Es que has tocado unas fibras dentro de mí, mi querida Brenda, y espero que también entre nuestras amigas. Hay que vivirlo. Uh-huh. Aceptarlo, vivirlo, echarle ganas, todas las del mundo, porque, mira, yo como mamá te puedo decir, me da tanto miedo tantas cosas, pero al final, digo, si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie y nadie va a venir a cuidar a mis hijos como lo hago yo. Exacto. Thank you, Brenda. Así es. Gracias. O sea, como mamá sí te doy las gracias porque es ese recordatorio de que necesito. Mira, como mujer, mi vida vale mucho porque soy mujer. Porque soy un ser humano. Tu vida vale porque eres tú, Malena. Exacto. Punto. Y siempre ponemos a los demás antes que nosotras. Uh-huh. Y mira, yo lo acabo de decir, y mi doctor me dice, no pienses en tus hijos, piensa en ti. Piensa en ti. Y después uh-huh. piensa en los demás. Y ya cuando estamos pensando en otras personas, es cuando nos empezamos a descuidar nosotras. Y tú lo acabas uh-huh. de decir, todos los procesos hay que vivirlos, sea cual sea. Claro. Me voy con uh-huh. esto. Me voy con todo lo que me dijiste. Pero gracias por recordarme que cualquier proceso en la vida
lo tengo que vivir por mí. Así es, Mala. Sin palabras, mi querida Brenda. No pensé que íbamos a tener este final, pero bueno, muchas gracias. Tú y yo sabemos por qué estamos diciendo esto, pero ojalá un día pronto vamos a hablar también de mi proceso. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Así es. Creo que nadie me pidió. Yo sí le estoy pidiendo consejos a los expertos, como es Brenda en esta ocasión. Brenda, espero verte muy pronto. Y es más, que estemos juntas, amiga, porque ya hace falta. Austin está muy cerquita de San Antonio, así que un día de estos así es. Nos vemos primero Dios. Me encantó verte mismo a través de la pantalla. Que estés bien y pues bueno, tan pronto como salga ese podcast, Brenda, nos tienes que decir para... Lo compartiremos, así es. Por favor. Bueno, pues nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en El Consejo que Nadie Me Pidió. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bye.